Esta aventura comienza con mi rutina antes de rodar o viajar en moto. Quiero compartirles lo que yo hago para maquillarme si voy a rodar en moto, corto o largo. Lo primero y sumamente importante que no se les debe olvidar, protector solar. Corrector para cubrir ojeras y algunas pecas, sello todo con polvos con protector solar, encrespo un poco, aplico pestañina, me aplico un poquito de hidratante para labios. Como mi cabello es tan delicado, lo desenredo con un acondicionador que tiene protector de rayos UV. Y acá les va un consejo, lo mejor para rodar en moto o viajar son las trenzas. Me da pena y no sé si soy la única que no se las sabe hacer sola. Lentes de contacto. Y para terminar el peinado, siempre aplico una mascarilla que se deja en el cabello que hidrata y protege. La moto, la famosa bestia de KTM. Una Super Duke 1290 modelo 2014 con 180 caballos de fuerza y un peso de 189 kilogramos. Destino Choachí, Cundinamarca. Donde cruzamos básicamente unas montañas, un páramo enorme que es súper bonito. Acá se baja la temperatura, hartísimo. Cada quien maneja como quiere, pero esta palanca de cambios estaba demasiado abajo y claramente no tenía herramienta para arreglarlo. Y como es un destino cálido pero toca atravesar un páramo helado, me llevé dos tipos de guantes. Oye, ¿qué es esto? Miel me sabe, Betsy. Miel me sabe. ¿Y con qué se hace? Leche cortada con panela. Wow. ¿A cómo son? A 2000 veces. Acá con el frío del páramo les quiero contar una intimidad y es que llevo más o menos unos 6 meses tomando tinto. La verdad le bajé al tema de los energizantes y prefiero tomarme un tintico. Pero aprendí que me gusta mucho con panela. Es una rodada corta que si tienen la oportunidad de hacerla, háganla. Porque es cortica, más o menos es una hora. Es una carretera que les va a enseñar mucho a tomar curvas. Primera vez que veo en esta carretera es muchos carros de enseñanza. Veo que es la escuela para aprender a curvear en carro. Igual si vienen en sus motos y no tienen tanta experiencia curveando, cójanla suave, porque pues hay curvas que sí son exigentes. Primera vez en mi vida que me monto en una KTM Super Duke 1290, primera vez. Pensé que era más ruda, pensé que era más brusca, pensé que era más tosca y la verdad no. Creo que solamente es un mito que es indomable. De pronto la gente le dice así o se ganó la fama porque es una moto pequeña y es 1290. Obviamente no es la más sencilla de manejar porque si toca tirarla, o sea, en curvas ella no se va a tirar tan sola. Esta es una modelo 2014, Julián va en una más nueva. O sea, como primera moto, no sé qué tan conveniente sea. Igual yo digo que cualquier moto sirve como primera moto. Lo único está es en la mente y en la cabeza. De no tener la cabeza caliente, de hacer las cosas con calma. Si ustedes compran una moto costosa, es más factible que se caigan parqueándola o echando reversa o inquieto o andando muy despacio. Por eso cuando compren su primera moto, de pronto que sea una moto que todo sea asequible para que esos errores que ustedes cometan pues no les afecte la billetera. Esta parte siempre es muy húmeda. Y acabamos a llegar a un puente en donde una vez en una rodada de Juli se cayeron como 3 de la rodada por desatención. Se pasaron estos resaltos a toda y vean esto, allá es un abismo. Entonces gracias a Dios no pasó a mayores, una moto terminó acá en estas piedras. Siempre hay que tener los 5 sentidos y siempre, bueno, lo que mi consejo de la vida es nunca salirse de su zona de confort. Que porque Julián va más rápido, que porque el de adelante va más rápido, no significa que yo tenga que estar allá pegada a la cola de la moto de él. Siempre es mejor llevar uno su ritmo, dejar a un lado el que dirán, porque muchas personas salen a medirse con otras personas que de pronto tienen más nivel. Y pues la verdad, eso en la vida no te da absolutamente nada. ¿Cómo vas allá adelante? Excelente, la moto súper ágil. Mira, súper suave, no hay ni que frenar. Ajá,
Colombia. Yo ya entré en calor. Sí, ya te vi. Al principio estaba un poco tiesa, tronca, porque, wow, a veces cuesta como sentir el feeling de la moto. Y pues cada moto es totalmente diferente. Claro, pero ya la entendiste. Ya la entendí, ya me solté mucho más, ya le cogí más confianza. Oh. Buenas. Levantar, pues a mí la verdad me da miedo, porque si es una moto de mucho, es muy liviana, entonces se siente como, sí, no, yo creo que por ahí 2,80, 2,60 le debe levantar. Después de verificar tres motos, tres cédulas y que todo estuviera en orden, por fin llegamos a Choachi. Hacia el otro lado sube, ahí está Sí. subiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que se fue soltando y se fue bajando. Dani, ¿cuánto es? Son 200. Bueno, 250 porque estás 12,90. Entonces son 250. Ok. Ya si fuera para una de estas que es la misma historia, te cobraría 5.000. Mi Dios le pague. ¿Me transfieres por Nequi? Diosito no tiene Nequi. Voy a contar la historia de este perrito. Es un perrito de la calle, estaba en el restaurante, el señor de al lado mío le estaba haciendo el feo, tratando de pegarle, haciéndole sacándolo, y en la mesa solo le pudimos dar pollo y mucho amor, y eso le falta al mundo, amor y empatía con los perritos. Uno de los mejores destinos turísticos del mundo. De Choachí nos fuimos a Fomeque en carro, fueron más o menos 12 kilómetros. Sin afanes, conocimos la zona, caminamos un poco, admiramos la vista. Compartimos. En Fomeque conocimos esta famosa heladería. Yo me comí un helado de queso con bocadillo. ¿Y cuánto llevan acá fabricando helados? 68 años. 78. ¡Wow! O sea, esto era de mis suegros. De tus suegros. Hora de regresar a Choachí, donde están las motos. Yo creo que es que hay mucha gente que de pronto dice, yo ya toco rodilla, yo ya sé, soy el mejor conductor. Ah, claro. ¿Sí me entiende? Hay mucha gente que se confía y de esta eso. vía la cobra. No, esta vía, usted la caga una vez y... Chao, sí. Chao. Hola, lindo. ¿Y qué es lo que quiere hacer? ¿Qué Hola. quiere hacer? No, una tomita como subiéndome y ya. Ya nos vamos de nuevo a Bogotá. Mira este Ay, qué lindo este perrito. Voy. Hola, Nini. Dani nos acompañó en su moto. Y vamos a ver un mirador. Qué lindo. Hola, Nini, hermoso. Uy, claro que nota, se ve todo Choachí. Ese es el pueblo. El páramo que pasamos de venida está mucho más nublado, está mucho más frío. Sin embargo, no nos ha caído una gota de agua y eso es súper chévere. Igual haría parte del paseo, pero pues rico que no nos ha caído agüita.
El pito es muy feo. Mira. No suena nada. De vuelta fueron 46 kilómetros, más o menos una hora de camino. Rodar y viajar en moto es delicioso, con la compañía perfecta. Oye, va re bajito. Ah, bueno. Ya sanos y salvos en casa, preparados para una siguiente aventura. Gracias por ver. Thank you.